un gusto darles la bienvenida a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Acompáñenos los próximos 30 minutos porque en esta emisión les hemos preparado una interesante entrevista, además de información sobre cultura y teatro. ¡Comenzamos! El canal colombiano Zoom TV es un medio de comunicación convergente que cuenta con un canal satelital enfocado a la comunidad universitaria. Para conocer más de él, los dejo con una interesante entrevista que nos concedió su gerente, Germán Alfonso Pérez Rodríguez. Hoy en el programa de Horizonte Iberoamericano nos visita Germán Alfonso Pérez, gerente del canal Zoom de Colombia. Bienvenido, es un gusto que estés aquí. Gracias, Cintia. Un gusto para mí estar en este programa, en este foro, en este espacio y, como siempre, muy contento de estar aquí en México. Muchas gracias. Germán, platícanos, ¿cómo surgió el canal Zoom de Colombia? Bueno, el canal Universitario Nacional Zoom surgió como una iniciativa de varias entidades públicas y privadas del país. Pero remontándonos un poco a su origen, nació por esa necesidad que quienes nos dedicamos a la docencia o a la enseñanza, encontrábamos que en los diferentes programas donde enseñábamos necesitábamos de espacios para poder contar y mostrar esos ejercicios que hacíamos al interior de las universidades en los programas y al interior también del proyecto educativo de cada una de las instituciones. Se discutió durante mucho tiempo si era más conveniente tener un canal para cada institución o más bien hacer uno que los agrupara. Hacer televisión, se quiera o no, más allá que sea entretenimiento o no, pues tiene unos costos. Entonces, para nosotros fue ideal encontrar un modelo como el del canal donde se pudieran agrupar las instituciones de educación superior de todo el país. Y es así como nació la idea del canal ya hacia el 2006, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, que en ese entonces era la Comisión Nacional de Televisión, y varias entidades del Estado, el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de las TIC, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Colciencias, y en una perfecta concordancia, pues hemos estado conviviendo durante ya estos largos 8 años, instituciones públicas y privadas de todo el país, donde aquí el ánimo es totalmente incluyente. Puede ser una institución técnica, tecnológica o profesionalizante. Cada vez le estamos abriendo un poco más el espacio a la participación. En principio es participación con contenidos desde el punto de vista de la educación superior, pero en el entendido que la formación y la educación del ser humano pues atraviesa todo el proceso de la vida, hemos ya empezado a incorporar una serie de franjas inspirados un poco en los canales generalistas, aunque nuestro canal es temático, franjas que están asociadas al tema de los niños, a franja infantil, franja adolescente o franja juvenil, tenemos una franja ya para adultos, que es donde, digamos, se centraba más nuestro nicho. Cada vez estamos llegando a una cobertura mayor en términos de edades, lo que hace que nos volvamos una oferta, una alternativa en una parrilla de programación donde la oferta la hacen canales de todo tipo, de todo origen y de todo objetivo. Y ahora, Germán, platícanos, ¿cuáles son los retos de los sistemas de televisión universitarios públicos como productores de contenidos educativos y culturales en la era digital? Pues el reto es grande. El reto es ser esos espacios precisamente para hacer laboratorio. Ser esos espacios donde los jóvenes realizadores, los jóvenes productores, los jóvenes talentos como tú, Cintia, los jóvenes que nos acompañan acá y todo el equipo, tengan la posibilidad de expresarse a través de esos medios de comunicación. Y se pueden expresar no solamente aquí, como estamos nosotros los dos sentados, sino a través del manejo de los diferentes lenguajes. El equipo que se encuentra aquí es un equipo que tiene un estudio, tiene una formación, y entonces creo que los sistemas deben de estar al servicio precisamente de esos jóvenes realizadores, de esos jóvenes productores, ser una incubadora de esos talentos, pero también ser una incubadora de contenidos. Nuestros canales, casi que por mandato, deben tener esa obligación, acoger las nuevas posibilidades de estéticas y de lenguajes que puedan tener como propuesta para una televisión de formación, para una televisión educativa, para una televisión también de entretenimiento. Por eso conceptos como el eduentretenimiento,
¿sí? Tienen tanta acogida en espacios como los nuestros, porque se tenía a pensar, y recuerdo cuando tuve la oportunidad de estudiar, pues que la televisión trabajaba unos modelos y una serie de géneros que por su carácter tan, si se quiere, populista, no contribuían a la formación. Yo creo que somos nosotros precisamente los que tenemos que cerrar esa brecha entre lo que es el imaginario de lo que es una televisión y la que se puede y le debe aportar un país. Y por eso creo que es tan fundamental que existan esta serie de sistemas y que cohabiten en un ecosistema de diferentes propuestas televisivas. Hace un tiempo, cuando nosotros nos comparaban con los canales generalistas, pues nos daba como un poco de susto, porque veíamos que por inversión, por impacto, por alcance, no debería ser así. Y ahora, gracias a que hemos ocupado un espacio alternativo, pues es fundamental. Ya nuestras televisiones se vuelven referentes, y no son solamente referentes locales, sino referentes regionales. Pues estamos en un magazine iberoamericano. Personas como en el caso mío, pues tratamos de impulsar el concepto de la iberoamericanidad, ¿sí? Que es fundamental, que es inherente a todos nosotros los latinos, y que ya no solamente nos vemos, ¿sí?, en una situación de localidad, sino en una situación de región, en una situación de aldea global. Y ya ese contenido que yo hago en mi canal no solamente lo ven en Colombia, sino que se ve en todo el mundo, se ve en el canal iberoamericano. Encontramos una identidad y contribuimos precisamente a que haya ese concepto de lo que somos nosotros los latinos, y en este caso, pues, Iberoamérica. Muy seguramente vamos a tener que ir sumando otra serie de regiones que ya estamos a puertas de poderlo hacer. Entonces creo que ese es un deber ser de nuestros canales, más allá de mostrar la institucionalidad de cada una de nuestras organizaciones, sino de estar de puertas abiertas a los desarrollos tecnológicos y de contenidos que tienen los medios como la televisión hoy en día. Claro, más ahorita que se viene con el internet, ¿no? Viene muy fuerte. Sí, tienen que innovar bastante, ¿no? Sí, y a mí me encanta que toques el tema, porque se tiene el imaginario de que el futuro de la televisión es la internet. La internet es la internet. La televisión es la televisión. Yo creo que deben es de complementarse. A veces se ha augurado, cuando aparecen toda esta serie de desarrollos, cuando apareció la fotografía y luego el cine, pues se auguró que se iba a desaparecer la fotografía, existe. Cuando apareció el cine y después la televisión, se auguró que iba a desaparecer el cine y iba a permanecer la televisión, siguen existiendo. Ahora con la internet se tiene la tendencia, pues ustedes los jóvenes ven muchos contenidos a través de la internet, pero el lenguaje, ¿sí?, es cinematográfico y es televisivo. Lo importante es reconocerlos. Entonces, por ejemplo, allí encontramos un espacio interesante, lo hago yo personalmente en las talleres que manejo como profesor, donde tratamos de ir un poco más allá de los formatos tradicionales. Les doy a conocer el formato tradicional de la media hora, de la hora, del clip, todo esto, pero también empezamos a tratar de hacer proyectos audiovisuales multiplataforma, donde este programa se puede ver aquí, se puede fraccionar, se puede hacer por segmentos, se puede empaquetar, puedo hacer un capítulo que estrene en la internet, puedo hacer otro que se vea al aire, los puedo estrenar simultáneamente, es coexistir con él, gracias a que yo ya puedo hacer mi propia parrilla de programación. Oh, eso es una muy interesante y muy efectivo, porque así enganchan al público. Total. Maravilloso. Germán, ahora cuéntanos, ¿cuál ha sido la colaboración de Canal Zoom con el canal de televisión satelital iberoamericano? Pues toda, y ojalá que pudiera ser más. Se ha vuelto costumbre y casi que una premisa fundamental que todos los contenidos que nosotros hacemos en el canal de Zoom tengan la bandera y el viso del canal iberoamericano. Ya por un tema de practicidad estamos decidiendo si el cubo, dependiendo del programa, debe tener solamente el logo del canal Zoom o solamente el canal iberoamericano, pero eso lo podríamos solucionar muy fácil. Podríamos perfectamente poner un cubo tripartita donde aparezca Zoom, el canal iberoamericano y, por ejemplo, en el caso del lugar que nos acoge hoy, el ILCE, porque tenemos muchas ideas, proyectos y objetivos
afines. Entonces, desde nuestro canal hemos aportado con contenidos, no solamente locales, sino también de una visión un poco más regional. Tratamos de aportar de acuerdo con nuestras posibilidades a la extentenidad que nos da el periodismo y nos da los géneros de la información al noticiero que se hace todos los días y a otra serie de espacios como este. Hasta el momento es una muy buena relación, es otra ventana más complementaria, entonces ya nosotros sabemos que ese contenido que vemos en nuestro canal también lo podemos ver en el canal iberoamericano y se puede emitir de la misma manera. Lo que ustedes se emiten acá o programan acá, pues también se puede ver en nuestro canal. Total, creo que es una colaboración permanente y esperamos que, de acuerdo con nuestras posibilidades, pues se pueda mantener más en el tiempo y que haya más presencia de nuestro país y de nuestras 38 instituciones de educación públicas y privadas que lo conforman, junto con las otras 11 instituciones iberoamericanas que también hacen parte del canal. ¡Wow! Muy grande. Pues sí, suena bastante interesante el tema. Y aparte por el mundo tan globalizado que estamos empezando a vivir, ¿no? Uh-huh. Ya todos conocemos de todo, todos hablamos bastante inglés o ya hasta el inglés se metió en el español. Esto es bastante interesante, la globalización. ¿Qué compromisos sociales tienen los comunicadores y profesionales de los medios públicos con la sociedad iberoamericana? Pues muy grande. Ya cada vez cambia más el concepto de que quienes hacíamos o trabajamos la comunicación, gracias a los expertos y a los comunicólogos, donde nosotros ejercemos nuestra profesión de cara a la comunidad, de cara a los públicos y de cara a la audiencia. Entonces la responsabilidad es muy grande. Quienes nos sentamos aquí frente a las cámaras debemos de saber que si bien nos divertimos y nos gusta hacer lo que estamos haciendo, allá del otro lado hay millones de personas que están adoptando modelos, que están asimilando una cantidad de información. Entonces creo que la responsabilidad tiene que ser desde el punto de vista de gestionada por nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser muy autocríticos frente a lo que estamos haciendo y a lo que estamos mostrando. Y esto atraviesa cualquier tipo de contenido audiovisual. En las escuelas de cine se promulga mucho que lo importante es la idea del autor, y lo digo porque, y eso lo digo para la discusión, seguramente más adelante, cuando vaya creciendo el canal, este tipo de entrevistas será con público para que intervenga, a mí me encanta eso, lo digo para la discusión. Ya, si bien hay un componente de autoría en todo lo que nosotros hacemos, porque tiene el toque de lo que estamos haciendo, tiene el toque de tu entrevista, tiene el toque de las cámaras, tiene el toque realizador o de la productora que está allá del otro lado, o del director, el mismo mío, queramos o no, debemos de estar pensando siempre en esa audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Porque para que el producto audiovisual cumpla con su cadena y su propuesta de valor, pues debemos de ponerla en consideración de ese público, que no necesariamente es el público o la audiencia que se determina por el rating, que eso también es un tema para discutir. El rating es un objeto de medición nacido desde lo comercial, donde es importante saber el número para que podamos tener unos posibles anunciadores y unos posibles patrocinadores. Esa es una gran ventaja que tenemos nuestras televisoras, nuestras televisiones culturales y educativas, que no vivimos de la dictadura del rating, pero sí necesitamos ¿sí? que nos midamos también, saber cómo nos ven los públicos, por qué y para qué nos ven los públicos. Y seguramente de esa manera también vamos a llegar a los patrocinadores y vamos a llegar a esos inversionistas donde gracias a nuestros canales temáticos asociados al tema de la formación y la educación, pues se puede convivir. De hecho, hemos impulsado varias coproducciones donde debe intervenir el Estado, debe intervenir la academia y desde luego que el sector productivo. Si se logra eso, podemos hacer producciones sólidas y puede tener vigencia en el tiempo este tipo de ofertas que casi siempre asociadas a lo público terminan por diluirse un poco, porque pues muchos de estos canales y muchos de estos espacios son sostenidos por los dineros públicos de los estados, ¿sí? Pero para mí, más allá de la de lo jurídico y del formato legal, la televisión que nosotros que nosotros hacemos es televisión pública. ¿Por qué es televisión pública? Porque es televisión que se hace para el público, ¿sí? Entonces involucra esos contenidos y no tiene por qué dejar de ser una televisión también entretenida, porque ese es el formato,
Y ya creo que podríamos citar cantidades de ejemplos de contenidos y de televisiones que combinan los dos conceptos y se legitiman y permanecen en el tiempo. Por supuesto. Finalmente, Germán, cuéntanos, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los jóvenes que actualmente están preparándose para ser generadores de contenidos educativos y culturales en la época actual? La invitación es a que se apropien. La invitación es a que estemos informados. La invitación es a que estemos siempre preparados y estemos siempre listos, aunque parezca muy de Boy Scout el término, porque en cualquier momento vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de llegar y de cumplir las metas y los sueños que hemos tenido. Ya ese momento donde uno soñaba con una cámara, yo vengo de hacerla en un televisor de cartón, recortaba las tiras cómicas y las pegaba de lado a lado y las pasaba por mi televisor, pues ya lo puedo hacer aquí. Y ya lo puedo sacar en un contenido y ya lo puedo emitir en directo, por ejemplo, a través de Facebook. ¿Sí? Ya no necesito pedirle permiso a nadie. Entonces, lo que debo de saber es para qué y por qué lo voy a hacer. Y creo que ese es el compromiso que hemos de tener desde las facultades de comunicación, de ciencias de la información, todo lo que esté asociado al audiovisual. Invitarlos a que cada vez se apropien más. Cada uno de nosotros puede tener su propio canal. Si hago un inventario en este instante, creo que cada uno de ustedes debe tener su propio canal, su propio repositorio. ¿Pero de cara a qué? A una sociedad, a una comunidad que es la que nos ve. ¿Y para qué no? ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué? Total. Yo insisto en ese tema, ¿no? No me puedo decir, y lo escucho, pero me encanta que me lo diga. Y he sido profesor en facultades de arte, de hecho, desde cine experimental, video experimental, hasta Fluxus, Body Art, Happening, todo ese tipo de expresiones. Pero siempre digo, ¿quién nos está viendo? No, es que a mí no me interesa. Entonces no lo hagas y no lo muestres, ¿cierto? Últimamente los millennials tienen mucho de qué hablarnos. Hay mucha opinión en contra y a favor, pero pienso que todas las generaciones han pasado por lo mismo, no solo definitivamente. Nosotros. En la Feria del Libro, la edición de este año en Colombia, hubo una reacción fuerte de los escritores, y más que los escritores, de las mismas casas editoriales, porque un 2 días de la feria que fue colapsada por los youtubers. Entonces, pues yo creo que hay que aprenderles a ellos de cómo trabajan los medios, y seguramente ellos también están aprendiendo, de quienes tenemos algo de experiencia, de por qué y para qué existen los medios. De hecho, yo ya en mis prácticas, en mis ejercicios y en mis trabajos de laboratorio, cuando los jóvenes buscan un presentador, le digo, no, búscate un youtuber o una youtuber, ¿sí? Porque él nos va a sumar una cantidad de valor agregado diferente al del conductor o la conductora tradicional, aunque también hay espacios para que ese tipo de conductores también sigan existiendo, ¿no? Claro. Lo importante es aprender a cohabitar en este ecosistema. Creo que es bastante importante la cohabitación, porque pues uno no puede vivir sin el otro realmente. En la televisión mucha gente está pegada a la televisión, las noticias, mis papás las siguen viendo. O sea, es como juntar las generaciones, ¿no? Hacer una fusión en donde las dos se ayuden. Nos estamos juntando unas generaciones, ¿sí? Una persona del siglo pasado y ya con una persona de un siglo futuro. Pues muchísimas gracias, Germán. Es muy interesante el tema que nos estás platicando. Algo que se deja abierto para la sociedad, que lo piensen, que haya una ética detrás de lo que tú haces, que tu canal transmite. Uh-huh. Principalmente no. Hay todo un estudio de lo que tienen que mandar y transmitir. No es fácil llegar y poner cualquier programa. Yo todo un estudio y es un trabajo enorme el que involucra tu canal. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor realmente. Te lo agradecemos aquí en Horizonte Iberoamericano. Muchísimas gracias por su atención. Tlatelolco es una zona de la capital mexicana que guarda aún muchos secretos de la época prehispánica, como el revelado recientemente y que refiere a la nota que veremos a continuación. Un nuevo acercamiento al esplendor de la ciudad prehispánica de Tlatelolco surge gracias al trabajo desarrollado por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, quienes trabajan en la consolidación de un templo dedicado a Ejecatl Quetzalcóatl, Dios mexica del viento. Este vestigio es el segundo de su tipo, descubierto recientemente en esta zona arqueológica. El investigador emérito de INAH, Eduardo Matos Moctezuma, y el coordinador nacional de arqueología de la institución, Pedro Francisco Sánchez Nava, dieron a conocer el descubrimiento de dicha estructura circular, ubicada en el cuadrante suroeste del recinto ceremonial de México-Tlatelolco. Ambos expertos
destacaron que el hallazgo contribuirá a revalorar la importancia de las múltiples ciudades-estado que, como Tenochtitlan, Tacuba e Iztapalapa, entre otras, prosperaron en diversos puntos del Valle de México. La directora de la Zona Arqueológica de Tlatelolco, Edvina Villega Gómez, explicó que tras dos etapas de supervisión y salvamento arqueológico, se ha logrado establecer que el templo tiene más de 650 años de antigüedad, mide 11 metros de diámetro por 1,20 de altura y se encuentra a una profundidad de 3 metros bajo el nivel de la calle. Lo primero que se logró identificar en 2014 fue la parte alta de la estructura. Recuperar material cerámico y 20 entierros entre adultos, niños y animales. Posteriormente, en 2016, se encontraron una cista para ofrenda en la entrada oriental del templo y otros 7 entierros humanos completos que actualmente están en análisis. Según la arqueóloga, tanto la cista ofrenda como la forma circular del templo, excepto por una conversión rectangular en su entrada y que coincide en diseño y orientación con la edificación dedicada a esta misma deidad, ubicada en la entrada de la zona arqueológica Tlatelolca, confirman su filiación con Ejecatl-Quetzalcóatl. Sin embargo, esta construcción presenta elementos distintos a otras halladas previamente, como paredes bicónicas, es decir, inclinadas en vez de rectas. Por su parte, el supervisor del proyecto de salvamento, Eduardo Luna Vargas, comentó que hay elementos de la edificación que parecen haberse perdido por la construcción de una cementera y el supermercado El Sardinero en la segunda mitad del siglo XX. No obstante, se han localizado restos de un muro cuyo costado oeste luce un remate con una decoración de piedra que simula un pendón entrelazado a manera de moño. También se identificó una hilera de pilotes colocados desde tiempos prehispánicos para evitar el hundimiento del templo en el suelo arcilloso. Pese a ello, el edificio está inclinado 60 centímetros en dirección norte. En total se han localizado 43.000 objetos, 1.000 de los cuales fueron recuperados completos y se encuentran bajo registro y estudio. Dada la importancia del hallazgo, autoridades del INAH aprobaron la instalación de una ventana arqueológica, la cual quedará integrada al recorrido de la zona arqueológica de Tlatelolco, destacó Edvina Villegas. La ventana contará con cristal protector, un área verde en el adelgazamiento de la acera y ventilación adecuada para el templo. Recientemente en la Ciudad de México se efectuó el primer encuentro Artificia, Artesanos Emprendedores, que reunió a maestros, artesanos y especialistas en negocios y emprendimientos a fin de mostrar un panorama completo en cuanto a los nuevos modelos de promover y comercializar productos de manufactura artesanal a través de las plataformas digitales. Nuestro objetivo como Artificia es que la cultura mexicana y sobre todo el talento de jóvenes artesanos y emprendedores sea conocido a nivel mundial y sobre todo sea reconocido como un trabajo extenuante, de mucha calidad y sobre todo de mucho valor. Artificia Arte Mexicano es una plataforma multidisciplinaria y de tecnología que desarrolla y comercializa marcas artesanales hechas por artesanos mexicanos bajo la premisa de que un maestro artesano también puede llegar a ser un empresario sin necesidad de tener un intermediario. Es un trabajo muy difícil de hacer, pero es algo muy significativo para nosotros y que el público conozca nuestro trabajo es un gran orgullo para nosotros. El evento constó de diferentes actividades, como ponencias a cargo de expertos en temas como comercialización, comunicación y marketing, entre otros. La verdad es que este tipo de espacios que abren las puertas al gremio artesanal, diseñadores, jóvenes sobre todo, que quieren tratar de salir adelante, de emprender, es la verdad maravilloso que puedan tener el acceso y la disponibilidad de poder compartir con nosotros este tipo de proyectos. Asimismo, se realizó una presentación de marcas que se han gestado dentro del proyecto Artificia Arte Mexicano, además de una muestra de talento a cargo de artesanos emprendedores en la cual expusieron algunas de sus técnicas de trabajo, lo que constituyó un viaje hacia la cultura y tradición de cada comunidad y de cada grupo indígena. De esta manera, el primer encuentro Artificia
Artesanos Emprendedores se constituye en un ejemplo de que tradiciones como la actividad artesanal no tienen por qué permanecer al margen de la tecnología, sino que por el contrario, pueden obtener beneficios de ella. Nada es verdad. Tú decides tu ilusión. Esa es la premisa de la que parte la puesta en escena de El Mago Dios, a cargo de la compañía de teatro penitenciario, surgida gracias a la visión de Itari Marta, actriz y directora. José Carlos Balaguer, director de proyectos de impacto social del Foro Shakespeare y de un equipo de personas que saben del poder catártico que tiene el arte escénico. Dicho proyecto nació con la intención de involucrar a los internos del penal de Santa Marta, Acatitla, con el mundo del teatro, formándolos como actores, escenógrafos, utileros, iluminadores y sonidistas, y con ello vivir la experiencia de una puesta en escena, lo que con el tiempo se ha convertido en la posibilidad de reintegrarse a la sociedad con un oficio aprendido. La función de El Mago Dios, realizada el pasado 10 de diciembre en el Teatro Juan Pablo de Tavira, ubicado al interior de la Penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, sirvió de marco para celebrar las 280 representaciones de la compañía. El maestro Artus Chávez, junto al elenco de la obra conformado por los internos del penal, develó la placa respectiva en medio de los aplausos del público asistente. La obra, dirigida por la misma Itari Marta y por Juan Carlos Cuellar, es una paráfrasis de la muy conocida novela infantil y posteriormente película hollywoodense El Mago de Oz, solo que en esta versión se cuenta la historia de Doroteo, quien procedente de Culhuacán, Kansas, llega a un mundo mágico con un retorcido camino amarillo, por el cual, junto a unos peculiares acompañantes, deberá transitar en busca de un dios poderoso que nadie ha visto. Ese dios es el único que puede hacer que los deseos de Doroteo se hagan realidad y que quizá lo regrese a casa bajo un costo elevado. Cabe destacar que para el público que decide asistir a la puesta en escena, la experiencia también se convierte en un viaje reflexivo e irreverente como el de los personajes, el cual inicia en el Foro Shakespeare al abordar el transporte ahí dispuesto con destino a la penitenciaría. Continúa de forma interactiva durante la función para concluir una vez de regreso al punto de partida. La compañía de teatro penitenciario cerró así sus actividades del 2016 para enfocarse en una nueva puesta en escena que formará parte de su repertorio para este 2017. En años recientes, el mundo de la moda ha incorporado cada vez más talentos latinoamericanos. Tal es el caso de la diseñadora nicaragüense Chantal Lacayo. A continuación, los invito a conocer su perfil. Chantal Lacayo, nacida en Managua, Nicaragua en 1984, proviene de una familia de artistas plásticos, lo que le permitió crecer rodeada de arte y excentricismo. Su gusto por el diseño se vislumbró desde que era una niña. A los 16 años, obtuvo un puesto como diseñadora y vestuarista de la compañía de danza Ilusiones, participó en desfiles nacionales de moda y diseñaba en exclusiva para las candidatas a Miss Nicaragua. A principios del 2008, Chantal se trasladó a estudiar a Argentina, y tras un par de años de búsqueda de nuevas oportunidades, fue seleccionada como participante del reality televisivo Project Runway Latinoamérica, en el cual obtuvo el segundo lugar. Desde entonces, Chantal ha hecho un nombre por sí misma. Creó Diseños Chantal Lacayo, marca que presenta prendas inspiradas por la fusión de las artes plásticas, históricas y modernas, a lo que suma la reinterpretación de elementos autóctonos nicaragüenses a fin de retomar y promover las raíces culturales latinoamericanas. Socialmente, lucha por el empoderamiento e integración de la mujer al sector laboral. Propone la capacitación constante para proveerle herramientas de trabajo, futuras fuentes de ingresos y mejorar su calidad de vida. La Plaza Salvador del Mundo debe este nombre a su monumento principal, el cual es considerado símbolo nacional de El Salvador. Conozcamos más de este sitio en el siguiente collage.
Es tiempo de despedirnos, no sin antes agradecerles que hayan estado aquí una vez más en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos manden sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y los invitamos a que no se pierdan el próximo programa de la serie. Se despide usted, Cintia Arbizu. Y Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima!